¿Qué tal? Esto es y en esta ocasión quiero hablar de dos conceptos llamados espacio de experiencia y horizonte de expectativa. Es una exposición muy interesante por parte del historiador alemán Reinhard Koselleck. En ella explica su propuesta, la cual parte de conceptos antiguos y recientes del conocimiento y conduce hacia una metodología histórica. Los dos términos principales son estos ya mencionados: experiencia y expectativa. Ambas categorías ayudan a la posibilidad de una historia, aunque no son determinantes. Para Koselec, la historia es un conocimiento de la experiencia ajena. Con esto entiendo que el estudio de las vivencias de las personas en un tiempo anterior al nuestro nos amplía el de por sí extenso panorama de lo que llamamos historia. La expectativa tiene que ver con el horizonte, el cual abre en el futuro un nuevo espacio de experiencia, aunque aún no se puede contemplar. Luego los pronósticos o vaticinios de aquello que es posible que ocurra como un pronóstico que va liberando expectativas y cambia la situación de la que surge. La historia, por tanto, es un proceso de perfeccionamiento continuo que debe ser planificado y llevado a cabo por los hombres, todo como parte de una estructura temporal ejemplificada en los idealismos surgidos a principios del siglo XX aquellos como comunismo, liberalismo, fascismo, expresiones que tuvieron un contenido de experiencia mínimo, ya que nacieron como conceptos añejos, crearon una expectativa sin considerar su efectividad. Y en la experiencia, en la realidad, nulificaron esas expectativas. La teoría de Koselec, aunque compleja, ofrece resultados frescos que requieren de un análisis de la importancia del tiempo en la concretización de las ideas. Más información en el libro de Guillermo Cermeño, Pensar la Historia, Introducción a la teoría y metodología de la historia en el siglo XX, publicado por la Universidad Iberoamericana, México, año 1994. Muchas gracias y hasta pronto.